Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 dedicará todo su tiempo al aire a hablar de una controversia, el tema que se debate en Colombia, las zonas de reserva campesina. Para algunos sectores, las zonas de reserva campesina son una estrategia necesaria para combatir la pobreza y estimular el desarrollo rural. Sin embargo, para otros son republiquetas independientes manejadas por las FARC a su total antojo. ¿Qué son en realidad? Eso debatiremos esta noche en 360 y ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer tener esta noche en 360 a César Jerez, a Rafael Guarín, al general Jairo Delgado y a Luis Celis. Señores, qué gusto y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. César, el tema de las zonas de reserva campesina. Uno escucha las declaraciones, por ejemplo, del ministro de Agricultura cuando dice que son republiquetas. ¿Usted cómo las ve? Bueno, primero que todo hay que decir que las zonas de reserva campesina representan un acumulado histórico de la lucha por la tierra del campesinado colombiano de décadas. El problema continúa irresuelto hasta el momento. No hay acceso a la tierra, no hay posibilidades todavía de su formalización y prácticamente no existen políticas públicas de desarrollo rural. Esto representa inequidad, desigualdad. En la década de los 90, finalmente el Estado colombiano tuvo que reconocer esa lucha y la reconoció a través de la ley 164, ¿cierto? Y en el 96 se reglamentó finalmente mediante un decreto el trámite necesario para constituirse en zonas de reserva campesina. Hay seis, ¿no? Entonces estamos hablando en primer momento de un proceso de organización social que obviamente tiene unas pretensiones territoriales y una necesidad de acceso a los derechos de manera integral. Estamos hablando de una figura institucional, ¿cierto? Y ahora estamos hablando de que como el problema no se ha resuelto y que las zonas de reserva campesina no se han desarrollado, no se han reactivado efectivamente en la actual coyuntura del proceso de paz, pues vemos la oportunidad de que finalmente las zonas de reserva campesina, que son una figura de ordenamiento territorial, productivo, económico, social, ¿cierto? Sean una oportunidad, una llave para solucionar el tema de la tierra en Colombia, el tema del desarrollo rural en zonas marginadas del campo y finalmente el logro de la paz. Ahí está esa posición. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Hassan. ¿Está de acuerdo o son republiquetas? Yo creo que hay que contar la historia completa de las zonas de reserva campesina. Tengo aquí un escrito de Ciro Trujillo, marquetaliano, fundador de las FARC. Este señor dice, las zonas de reserva son fundamentales para el movimiento campesino, pero su fijación tiene que estar garantizada por la misma fuerza de la autodefensa o la protección guerrillera. Más adelante dice, el desarrollo de los acontecimientos puede producir el hecho de que las que hoy aparecen como zonas de reserva dejen de serlo para convertirse en teatro de operaciones guerrilleras. Tengo otro, del camarada Manuel Marulanda, al camarada Timochenko, marzo 19 de 2005, un correo electrónico que está en poder de la Fuerza Pública y de la Fiscalía. Teniendo en cuenta una serie de experiencias tomadas de otras regiones organizadas y dirigidas por el partido del año 50 al 64, convertidas en zonas de reserva por largo tiempo, con apoyo de masas, donde se prestaba solidaridad a la guerrilla comunista, procede a dar unas instrucciones a los bloques para que trabajen en la construcción de zonas de reserva campesina. ¿Cómo se llega a la definición legal que menciona el señor Jerez? Porque efectivamente tiene base legal en la ley 160 de 1994. Por eso digo que hay que contarle la historia completa a los colombianos. Aquí estamos, entonces está hablando, mire, estamos viendo unas imágenes, claro, justamente de lo que son esas zonas. Si usted ve esas imágenes, para los televidentes, uh-huh, al lado izquierdo parece, creo que ese es Alfonso Cano. Es Alfonso Cano señalando las zonas. Señala las zonas de despliegue de las FARC. Eso es una foto del año 92, creo que es en Tlaxcala, México. Y a la derecha aparece la coincidencia de la ubicación de las zonas de reserva campesina, porque son elementos centrales, y lo han sido, como acabamos de ver desde los años 60, de la estrategia política militar de la FARC. Pero déjeme señalar esto para completar la historia. Claro. Mire, tengo un texto de un amigo aquí de Luis Celis,
del profesor Darío Fajardo Montaña de la Universidad Nacional. Este no es un tipo de derecha, es un profesor muy serio además. Este profesor dice, cuenta la historia en un artículo que los televidentes pueden ver en internet. Y va hacia 1985, 1987, la crisis cocalera en el sur del país, grandes grupos de población campesina cocalera movida, además de sus problemas sociales, ¿no es cierto?, y geográfico y todo, la problemática social, por las FARC. Recuerden las movilizaciones del año 95 y 96. Pero, Rafael, de las FARC. Hay que separarlo historia, de las FARC. Y la historia, no, de ninguna forma. Y la historia, ¿no es cierto?, que nos presenta este experto de la Universidad Nacional, es que esta figura de propuesta de incluir en una ley las zonas de reserva campesina surge de los campesinos del Duda, del río Duda, la ribera del río Duda, una zona histórica al sur, ¿no es cierto?, aquí de Bogotá, del Meta. Y esa propuesta se convierte luego de la presión de las marchas cocaleras, detrás de las cuales estaban las FARC, en los años 90, en las zonas de reserva campesina, en el desarrollo de zonas de reserva campesina, mediante un decreto del año 96. Luis. Ah, o general. Bueno, yo pensaría lo siguiente, digamos que el hecho de que exista una ley, que es la ley 160 del 94, demuestra que el gobierno, que el Estado colombiano se preocupa por el campesinado. Es decir, hace un reconocimiento y legitima lo que César decía, ha sido una reclamación histórica. Pero hoy estamos frente a una perspectiva que es promovida por las FARC. Y en ese sentido, uno lo que encontraría es lo que señalaba el doctor Guarín, que comienza es en los 70s. Y en los 70s lo que uno ve en San Vicente del Caguán es un proceso de colonización movido por el cultivo de la coca. Y ahí uno encontraría los antecedentes más importantes, que es el primer movimiento agrario cocalero. Ahí. En donde las FARC aprendieron la lección de que eso les servía estratégicamente. Hoy es una necesidad estratégica. Estratégica, FARC, cuando usted dice estratégica, ¿en qué sentido estratégica? Estratégica es que al fracasar la guerrilla militarmente para la toma del poder, lo van a hacer políticamente. Y quieren construir las retaguardias sociales a partir de una iniciativa muy riesgosa que va contra la soberanía nacional, que es darle a las reservas un rango constitucional en las mismas condiciones que los indígenas. ¿Es eso cierto? Ese es un riesgo grande. ¿O es distinto? Esa es la propuesta de la actualidad. Para que empiece también con su punto. Yo creo que lo que señala Rafael al citar los textos de las FARC, pues es decir que el agua moja, ¿cierto? O sea, las FARC es una guerrilla campesina. O sea, se ha nutrido de un movimiento campesino, ¿cierto? Marulanda, su jefe histórico, era un campesino. Entonces yo creo que no podemos decir que no hay ninguna relación entre las FARC y el movimiento campesino. O sea, haya habido un diálogo político y ha habido unos intereses compartidos. O sea, las FARC ha luchado por una reforma agraria y un movimiento campesino aquí ha luchado por una reforma agraria. Lo que yo quisiera colocar es la figura que está en una ley desde el año 94, que ha sido apoyada por el Banco Mundial, que tiene una experiencia concreta, ¿es una figura útil o no? Me parece que ahí el ministro se equivoca. Cuando dice que son republicanas. Ampliemos un poco el debate también, porque de los sectores, ya le doy la oportunidad de que puedan intervenir ustedes cuando quieran. También esa tarde tuve la oportunidad de entrevistar a José Félix Laforí de Fedegan. Eso fue lo que nos dijo cuando le pregunté justamente sobre el tema fundamental de qué representaban, en su opinión, las zonas de reserva campesina. Veamos qué nos dice. Me parecen absurdas. Entre otras cosas porque nadie está en contra de que el Estado apoye a los campesinos para que puedan encadenarse, para que puedan generar bienestar, riqueza. Lo que no tiene ningún sentido es generar un parestado. Incluso un parestado que alcance, según la pretensión de la FARC, a tener, además de autogobierno, administrar justicia a través de mecanismos que ellos eventualmente sean capaces de dar. Pero por el otro lado, lo que están habilitando son territorios, entre comillas, de paz, para que tampoco la fuerza pública eventualmente sea capaz de entrar a contener situaciones de, digamos, de crisis que eventualmente se puedan dar. Y si me apura, yo diría que son enclaves de adoctrinamiento político, porque la poca movilidad que va a tener estas zonas
precisamente por la reglamentación que hoy en día tienen, incluso en la ley 160, va a permitir que ellos tengan ahí a unos campesinos en condiciones que yo creo que son precarias, precisamente para poder estar ahondando en sus asuntos de carácter político, manteniendo cotos de casa de político, pero al mismo tiempo corredores estratégicos para sus fines criminales. César, ¿qué dices al respecto? No, el discurso de las republiquetas y de los enclaves y de las zonas de adoctrinamiento, de confinamiento, hemos escuchado durante estas semanas desde diciembre, cuando se supo que se estaban firmando acuerdos en La Habana, que afortunadamente van 5 cuartillas, ojalá que ya sean 10, ¿cierto? Los sectores que históricamente se oponen a la distribución de la tierra, a la igualdad, a la equidad que necesita el campo colombiano, pues entraron en pánico. La realidad es que hay un proceso social, ¿cierto? Hay una ley y hay una propuesta, y es una propuesta que no es cualquiera. Esa es una iniciativa agraria de paz, claro, ahora, que puede esa propuesta, iniciar un proceso de reforma agraria en el país hasta unos niveles tan aceptables que incluso condicionen un reordenamiento territorial ambiental del país que se requiere, nadie lo puede negar acá. El señor Lafuri representa un gremio que tiene 40 millones de hectáreas. Este año, está hablando de este año el gobierno ha anunciado que va a subastar 20 millones de hectáreas. Entonces, tierra hay. Lo que pasa es que hay que reordenarla, ¿cierto? Y todos los sectores sociales que tienen que ver con el campo tienen que tener acceso a garantías y a derechos, entre esos al derecho a la tierra y a sus territorios. ¿Qué dice usted? Hasan, mire, yo sí creo que son republiquetas y miremos por qué. La propuesta de las FARC. Una cosa son las zonas de reserva campesina como están hoy concebidas en la ley y otra es lo que quiere las FARC. Las 6 zonas que hay hoy en día. Las cinco. Había otra. Sí, pues, hombre, las FARC hablan de 9 millones de hectáreas para zonas de reserva campesina. Pero en la propuesta de las FARC, este grupo terrorista habla también de 7 millones de hectáreas para zonas de producción campesina. O sea que en total estamos hablando que la FARC está buscando crear en 16 zonas, en 16 millones de hectáreas, unas zonas que ellos asimilan a una entidad territorial. Ahí tenemos imágenes. Claro, ¿eso qué significa para los televidentes? Entidad territorial del mismo nivel de los territorios indígenas, es decir, una justicia propia, cuando en los territorios indígenas, en los resguardos es comprensible porque hay una tradición ancestral, hay una cultura, hay una justicia que se ha desarrollado durante siglos. Aquí no hay ninguna. Aquí los señores que están allá son colonizadores que vienen de Cauca, de Chocó, de Risaralda, de Sucre, de La Guajira, de cualquier parte de Colombia. Cuando usted habla que quiere unas entidades territoriales como las entidades indígenas, usted lo que está planteando es la creación de un Estado dentro del Estado. Es lo que Simón Trinidad denominaba en el Caguán un Estado en formación, un Estado en gestación. Las FARC no han abandonado esa idea. ¿O no es así, César? ¿O es otro panorama? César decía algo, perdón, César, usted decía algo relacionado, él mencionó la palabra pánico. Y de hecho, digamos que cuando uno observa una de las intervenciones que hace el gobierno de San Vicente del Caguán entregando tierras y el propio presidente de la República informa a la opinión que entre los latifundistas o de los terratenientes está el mono Jojoy, lógicamente que eso produce pánico. Es decir, las FARC son parte de un problema, ha ocasionado un problema grave. Se señala que son 800 mil hectáreas que estarían en el un millón, y cerca de 9 mil denuncias hacia las FARC, responsabilizándolas. Ese es el sentido del pánico. Colombia ha respetado la historia. Digamos, Colombia ha reconocido la ley 160, el mismo César lo acaba de señalar. Pero hay unas zonas que todavía están congeladas en el marco de lo que significa la ampliación. Ahora, la pregunta que yo le hago también, Luis, es muy distinto lo que se ha planteado en esta ley 160 del 94 a lo que está planteando las FARC. Es decir, una cosa es lo que el INCODER ha dado hasta el momento, que son estas zonas de reserva campesina, que tienen una función, que tienen una voluntad real de hacer algo por los campesinos, por los más necesitados, con la petición de las FARC. ¿Lo que quiere las FARC es otra cosa? Sí, ¿o está utilizando esas zonas con un interés político? Yo creo que estamos en el momento de reordenar el campo colombiano. O sea, el campo colombiano no puede seguir como ha estado históricamente y como se ha reconcentrado la propiedad en los últimos 30, 40 años. O sea, las cifras son dramáticas.
los ganaderos dicen, dicen el señor Laforí, dice, nosotros somos 500.000 ganaderos. Y tiene razón, son 500.000 ganaderos. Lo que pasa es que él no le cuenta al país que 480.000 de esos 500.000 ganaderos tienen entre una y tres vacas. Los otros 20.000 ganaderos son los que tienen el grueso del negocio. Y ellos tienen 40 millones de hectáreas, en los cuales tienen 22 millones de cabezas de ganado. O sea, no hay una vaca por hectárea en Colombia. ¿Eso qué significa? La total ineficiencia económica, ¿cierto?, de un gremio que tiene que reconvertirse económicamente y tiene que aportarle. Entonces, nosotros necesitamos que esas 20, y ya el ministro de Agricultura lo dijo, el ministro de Agricultura dijo en un debate en el Congreso, señores ganaderos, ustedes pueden hacer su ganadería en la mitad de la tierra. Es que, y la otra mitad, ¿para dónde va? La otra mitad va para... Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, no, pero el punto, no, pero el punto es este, el punto es este. O sea, este país tiene que darle tierra a 300.000 familias campesinas que no la tienen hoy en día. Y segundo, este país tiene que darle tierra, ¿cierto?, a la economía campesina y protegerla. Aquí, porque es que lo que ha pasado en los últimos 50 años es que los grandes se han apoderado de los pequeños. Y ahorita vamos a ver las cifras. Tengo que hacer la pausa obligatoria, inmediatamente le doy la palabra. Haremos la primera en 360 y ya regresamos. No le quepa duda. Mire, el propio presidente de la asociación reconoce públicamente que en estas zonas hay actores armados de la FARC y también del Ejército de Liberación Nacional. Por consiguiente, cuando usted tiene un arma y tiene unos campesinos indefensos, la capacidad de sometimiento, no solo en materia de gobierno base, sino de adoctrinamiento político es total. En consecuencia, si hoy tenemos 6 y la pretensión son 59 distribuidas en todo el país, pues prácticamente el desarrollo rural y el resto de campesinos o de productores rurales que eventualmente estén en zonas adyacentes estarán sometidos al imperio de aquellos que controlan el autogobierno de las zonas de reservas campesinas. Ahí lo que veíamos, regresamos a 360, es a José Félix Laforí hablando justamente sobre si había un fortín político en esas zonas o si las FARC buscaban un fortín político en esa región. Yo retomaría algo que dijo Luis, que es el de que se busca reordenar el campo colombiano, sobre lo cual estamos de acuerdo, pero el gobierno también está de acuerdo y las iniciativas las tiene desde hace 3 años. Cuando comienza el proyecto de estructuración de la Ley de Desarrollo Rural, el gobierno hace un reconocimiento de que hay más tierras en vocación ganadera que en vocación agrícola. Eso lo reconoció el gobierno y eso lo tiene que cambiar el gobierno. Entonces me parece que frente a un reconocimiento que hace un gobierno, hay que mirar cuáles son las otras iniciativas. A mí me parece que la iniciativa de la FARC busca obtener una ventaja estratégica vital y esencial, porque es que el futuro de Colombia es la tierra. El futuro de Colombia, por ejemplo, está en la explotación minera. La FARC tienen ese mapa claramente dibujado. Y hay que reconocer algo. El fracaso militar de la FARC lo quieren recuperar políticamente como sea. Y el eslogan del campesinado, su origen de campesinado, es la punta de lanza. Es la punta de lanza en las zonas estratégicas. En esas zonas actuales, por ejemplo, uno de los grandes temas de debate es si en esas zonas de reserva campesina se siembra coca. Las FARC las utilizarían, por ejemplo, para lo mismo, para siembra de coca, para dedicarse en una u otra manera, y vemos el mapa. ¿Qué dice usted al respecto? En las zonas de reserva campesina se siembra coca porque no hay otra alternativa. Y se siembra coca precisamente porque no hay política pública de desarrollo rural. Ustedes mismos han reconocido que hay una desarticulación de esas regiones. Son regiones marginadas del proceso de desarrollo actual, que no es perfecto, pero que funciona, digámoslo así, en los centros urbanos. Yo creo que aquí lo que hay que sacarse de la cabeza es el coco de las FARC, ¿sí? Yo creo que el uribismo debe hacer eso, el señor Laforí, y debíamos centrar el debate en el problema estructural de la tierra. Los campesinos, además. Claro, yo entiendo que se tensionan un poco porque la FARC hábilmente recogió las propuestas de las organizaciones campesinas. La FARC propuso que hubiera un mecanismo de participación directa en el proceso de las conversaciones allá en La Habana. No se logró, las partes acordaron un mecanismo de participación indirecta. Se hicieron unas mesas de paz del Congreso de la República, ¿cierto?
se hizo un foro de desarrollo agrario integral y las FARC recoge las propuestas y ahora las presenta. Van más de 100 propuestas. Y entonces los sectores que se oponen a la distribución de la tierra y a que se solucione la cuestión agraria en Colombia, hacen política electoral con eso. El caso concreto es el señor Lafurí, precandidato presidencial, haciendo política desde una no solución del problema, ¿cierto? Desde una postura bélica y guerrerista, más guerra para acabar la guerra, un modelo que ya fracasó durante... ¿Qué dicen ustedes? César dice dos cosas interesantes. César dice que cómo quitarnos el coco de la FARC, pero además le entiendo, César, que la FARC se apropiaron de esa iniciativa. Más que razonable para decirles a la FARC que no se entrometan en esto. Que no se entrometan en esto, porque César lo está diciendo. César dice que la FARC se apropia de una iniciativa nuestra, pero además hay que decir a la FARC que se está entrometiendo. Las FARC no se apropian de ninguna iniciativa, me da pena ser tan crudo. La iniciativa es de las FARC. La iniciativa es de las FARC. Vuelvo a señalarlo, históricamente está demostrado. Vuelvo a leer aquí completo la lectura de este texto de Manuel Marulanda a Timochenko en 2005. Mira lo que dice. En las zonas de reserva debemos, conforme a las condiciones del área, plantear a los habitantes más conscientes, en forma ordenada y organizada, conseguir los abastecimientos, medicamentos, movida personal civil, de centros urbanos, etcétera, para darle continuidad al trabajo militar. Rafael, ¿pero de qué año es ese texto? Al mismo tiempo, recuperación ese año, física ese texto personal. ¿De qué año es? 2005. 2005. Yo le hago una pregunta. Por eso. ¿Ha cambiado? ¿Ha habido una nueva conferencia que renuncia a la combinación de las formas de lucha contra la FARC? Claro que no. Sí. No ha habido una nueva conferencia. No, lo que hay es una... No hay ninguna conferencia donde eso cambie. Lo que hay es una... Y tampoco hay... No, déjeme que esto es vale que los ciudadanos lo tengan claro. Tampoco ha habido una renuncia de las FARC a su plan estratégico. Ni tampoco ha habido un cambio hasta ahora por parte de las FARC que indique que no están utilizando el diálogo dentro de su estrategia de guerra. Así que esto no es que hay que tener el coco a las FARC, es que las FARC están ahí, son una realidad. Y usted mismo ha reconocido que ellos empuñan la propuesta que usted dice que es de los campesinos, pero que usted no veta a las FARC. Y usted dice que eso es el agua tibia, el problema está ahí. Y los colombianos no podemos cerrar los ojos. Pero es que yo creo que ahí sí está la diferencia. Y es, el uribismo lo que quiere es derrotar a las FARC militarmente o que se rinda. Y eso no ha pasado. El uribismo no derrotó a la guerrilla en 8 años y la guerrilla no se va a rendir. Ahora el presidente Santos le ha dicho al país, intentemos una mesa de negociación, y en esa mesa de negociación el primer punto es lo rural. Y en eso estamos en este momento discutiendo. Yo creo que es evidente que todas estas propuestas empujadas por las FARC son para terminar el conflicto armado. No, pero ese es el punto. No es la primera vez que plantean propuestas por parte de las FARC. Luis toma y toca un tema muy interesante que es de derrota de las FARC, ¿no? En el marco, digamos, de un gobierno. Hoy no hemos definido qué es la derrota de las FARC, pero si uno mira el plan estratégico 1982, las FARC militarmente están derrotadas, perdieron. Es decir, nadie de los que estamos acá puede decir que las FARC se van a tomar el poder en 5 años. León Valencia, y esa es la derrota. León Valencia, por completar lo que usted dice, su amigo, su jefe en la Corporación Arcoiris, ha definido la derrota, sin decirlo, como que las FARC perdieron la ilusión. Y las FARC perdieron la ilusión no porque se les hubiera tratado con claveles. Las FARC perdieron la ilusión porque una política y una voluntad política de un gobierno, que fue el gobierno de Álvaro Uribe, acompañado por la fortaleza del sacrificio de policías y militares, que doblegaron su voluntad de lucha. Y pero, eso es la derrota. Sin eso no se puede conocer que estamos en una mesa de diálogo y hay una mesa de negociación. Tengo que hacer la pausa. Quiero ponerles a ustedes también en la antesala un elemento fundamental. Y es, esto también está amparado por una ley, y aquí está el INCODER. La gran pregunta es si se puede ampliar a lo que está pidiendo, por supuesto, las FARC, que son ya 59 zonas, y hablar de 10 millones de hectáreas, o esto se queda como está. Vamos a la pausa y ya regresamos. Por ley, las zonas de reserva campesina están constituidas en la ley 160 y por ley tienen unas condiciones de cómo se constituyen, cuál es la reglamentación. Y en la reglamentación y en la ley no existe posibilidad, sin cambiar la ley, de que se hagan unas zonas de reserva campesina parecidas a los resguardos indígenas.
La única autonomía que hay hoy en día en la parte de gobierno y de territorios comunitarios lo constituyen inclusive ni siquiera los resguardos de las comunidades negras, sino las comunidades indígenas. Entonces, por ley es imposible que se constituyan zonas de reserva campesina con gobierno propio y que sean territorios colectivos. Esa es la posición del interés. Regresamos a 360. Quiero que ampliemos también un poco más, porque sobre todo Fedegan, José Félix Laforí, esta tarde, esto fue lo que dijo frente al tema que está muy relacionado con lo que dice el INCODER. Es el tema de la falta de presencia del Estado en estas zonas de reserva campesina. Veamos exactamente qué dijo. Pues mire, lo que pasa es que a mí me parece la propuesta tan absolutamente descabellada que incluso la misma FARC reconocen que tendría que haber una reforma constitucional. De ahí que han venido proponiendo una constituyente, porque saben que dentro de lo que es la constitución actual, donde hay obviamente unas divisiones territoriales, no cabría la posibilidad de la zona de reserva. En consecuencia, tal y como están planteadas, obligaría a una reforma constitucional que habilite la integración entre los actuales territorios y las propias zonas, y entre quienes autogobiernan esas zonas y el resto del poder político a nivel nacional. César, le doy la palabra. Habló el INCODER y habla, por supuesto, la FORI, pero usted mira, tiene su posición muy clara también. Yo lo que digo es que primero hay que cumplir lo que ya tenemos, ¿cierto? Ah, correcto. El INCODER no está cumpliendo, hay un mandato misional del INCODER, ¿cierto? El Ministerio de Agricultura tampoco. Tenemos 6 zonas de reserva formalmente constituidas, 2 que ya surtieron todo el proceso administrativo en el Catatumbo y en las cuencas de los ríos Güejar y Cafre, esto es en Puerto Rico, la Macarena, en el Meta. ¿Montes de María? Y tenemos otras 5 que están en proceso y que este año van a culminar ese proceso. Pero desafortunadamente hay un veto del Ministerio de Defensa. Eso le iba a preguntar. ¿Quiénes se oponen ilegal? ¿Quiénes se oponen a que siga siendo lo que funcionarios está de alto rango como el ministro Restrepo y la señora Miriam Villegas tengan paralizado el proceso institucional? O sea, ustedes se asustan con la posibilidad de que haya un acuerdo en esa materia, en materia de desarrollo agrario integral con enfoque territorial, ¿cierto? De que hay unas propuestas de lado y lado de la mesa sobre el tema, pero no desconocen que hay un proceso administrativo que el gobierno tiene que cumplir y que se está obedeciendo a un mandato de una institución del Estado que no tiene nada que ver, que no es deliberante en temas de desarrollo rural, en temas de reforma agraria, de solución de la cuestión agraria colombiana. Eso es una irregularidad. Se lo hemos dicho a la señora. Se lo han dicho al INCODER. A la señora Miriam Villegas, ella tiene el deber, cierto, institucional, la misión de iniciar los procesos administrativos. Si no lo hace, quiere decir que hay un poder fáctico que está con el argumento. Se lo está frenando. La gran pregunta es, afectando un proceso que ya está acordado y está en una ley, en una reglamentación. Hagamos precisiones jurídicas. Las decisiones que se toman a través de INCODER y el Ministerio de Agricultura frente a zonas de reserva campesina son decisiones conforme a la Constitución colombiana de gobierno, de voluntad de gobierno. Quiere decir que el gobierno, donde también está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente, otras carteras, tienen que hacer una evaluación y tomar finalmente la decisión. Ahí que no hay nada irregular. Yo mismo, cuando fui viceministro hasta hace 15 meses en el Ministerio de Defensa, me opuse radicalmente a que se siguiera avanzando en temas de zona de reserva campesina, entre otras cosas por informaciones como las que las acabo de señalar, y es que las FARC están detrás de ese proceso de expansión de las zonas de reserva campesina. Tengo que decírselo con mucho constitucionalmente, respeto. Constitucionalmente, sí. Usted no era deliberante, no, porque hay una ley. Sí, mira, hay un artículo, el artículo 81 dice que las zonas de colonización campesina y los baldíos con poblamiento campesino son zonas de reserva campesina. Eso está reconocido en la ley y si hay una reglamentación que admitió un trámite administrativo, pues se tiene que cumplir porque el Estado no puede someter a la ilegalidad al mismo Estado. Mire, esto yo se lo digo a mis estudiantes siempre. La gran habilidad de las organizaciones terroristas es utilizar el Estado de Derecho contra el Estado de Derecho mismo. Es utilizar la ley contra la Constitución para romper la misma Constitución.
Aquí, como en muchas cosas, utilizan los mecanismos de participación democrática. En este caso, una norma, que son las zonas de reserva campesina, como lo hemos demostrado a lo largo de este debate, para apuntar a una estrategia político y militar de una organización criminal y narcotraficante como son las FARC. Eso no se puede admitir y uno no puede venir aquí con incisos. Señor, y para bueno, tú, le recuerdo uno, que yo soy un civil, le recuerdo el principio uno, de distinción uno, que debe aplicarse claro. también a esta mesa. Oh, uno cuenta, está hablando no, con una encuentro, persona. Yo soy también un civil, aquí, bueno, yo también soy un civil, estoy en un debate político. Y estoy diciendo el, lo que he probado acá, señor. Lo que mira, he probado acá, dos posiciones. Y yo lo que le quisiera pedir a usted, perdón, ya que usted es un civil, sí. es que diga con claridad que rechaza que las FARC cojan una propuesta que según usted es de la Asociación de Reservas Campesinas, que rechaza que las FARC tomen esa propuesta y dígalo, ya que es un civil, ya que es un civil, que rechaza que al Caguán las FARC pretendan ir. Dígalo, eso es lo que queremos. No, los es que, no, Hassan, esto pero, es importante, no, es que no hay legitimidad, Lucho. No hay ninguna legitimidad en Colombia para pretender que una organización terrorista y criminal de lesa humanidad como la FARC venga a representar intereses de nadie. Aquí están las otras posiciones. Pero el presidente Juan Manuel Santos piensa diferente a lo que tú estás pensando. Ah, no, eso es lo que piensa el presidente Santos. No, por eso, pero lo que te quiero decir es que aquí hay una opinión y hay un liderazgo político que está sentado. El presidente tuyo y mío, el presidente Juan Manuel Santos. El presidente Santos, no es autorizó ni a Pinzón ni el ministro Restrepo no, cuando lo de la República. Lo que te quiero decir es que hay un proceso de negociación política con una organización en armas a la cual estamos intentando, mediante diálogos y negociaciones, que deje las armas y entre a la vida civil sin armas. Y eso pasa, por el punto rural. Entonces yo creo que hay que reconocer a las FARC, digámoslo, hay que reconocer a las FARC como un actor político. Yo no diría que las FARC se está tomando ninguna propuesta, sino las FARC está participando del debate, ¿cierto? Y las FARC lo que ha dicho es la propuesta de zonas de reserva campesina, que está en la ley colombiana desde el año 94, me parece interesante y propongo tal cosa. Usted pone un argumento y me interesa debatirlo sobre lo que usted plantea y se lo pregunto general. Es decir, esa propuesta que viene de campesinos, que viene de una zona, que está reconocida por el Estado en una ley, que tiene además unos derechos y unas obligaciones y unas concesiones, la gran pregunta que se hacen muchos es si se está manipulando esa misma legislación, esa misma legitimidad por parte de las FARC. Y ese es el debate de fondo, si se está haciendo o no. Indudablemente, yo pensaría, mire que César dijo algo importante, César dijo cumplir lo que se tiene, y eso es sensato. Pero mire que colombiano, y qué colombiano, por eso, él está diciendo que, y qué colombiano no quiere, eso está bien, que se cumpla lo que la ley dice. El problema grande es cuando él mismo señala esa apropiación que hacen la FARC de esas iniciativas, donde indudablemente usted no puede separar esos dos aspectos, y observa un interés estratégico de la FARC. Mire que el año pasado hubo el segundo encuentro nacional de la Asociación de Reservas Campesinas en Corinto, Cauca. Creo que llegaron cerca de 2.100 campesinos, las 6 reservas, más creo que 16 más que están en un proceso. Y mire una conclusión interesante. No sé si César tuvo la oportunidad, creo que sí. Estuve allí, claro. Ah, bueno, César, y entiendo que uno de los aspectos que concluyó ese esfuerzo es que entre afrodescendientes, entre indígenas y entre campesinos hay dificultades para entender, ¿verdad? Claro. O sea, hay grandes diferencias. Claro. Eso no es como lo está planteando la FARC, pero dése cuenta que la FARC hábilmente están haciendo lo que hicieron en el Cauca. Pero el gobierno también ha sido reacio. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que este punto, como está planteado en este momento, el gobierno, con las declaraciones que uno escucha del ministro de la Defensa, del ministro de Agricultura, y por supuesto con el debate público que se está haciendo, ¿usted cree que el gobierno va a ceder en este punto? Se lo pregunto a usted, César. Mire, yo creo que hay que centrar el debate en las bondades de la figura, ¿cierto? Una cosa es el proceso de cómo se fue configurando la figura de las zonas de reserva campesina y otra es la coyuntura del proceso de paz. Obviamente los que no comparten la salida política y el logro de una paz estable y duradera, pues se oponen a que incluso estén sentadas allí las dos partes, se oponen a que se hable de la tierra y se oponen mucho a que esté la figura de las zonas de reserva campesina. Nosotros entendemos eso. Aquí claramente hay un sector guerrerista que piensa que con más guerra se va a terminar la guerra y hay un sector de la sociedad que, entre otras cosas, se va a movilizar aquí en Bogotá el 9 de abril, ¿cierto? Centenares de miles de colombianos van a estar aquí
en la ciudad de Bogotá. Y sabe, el alcalde Petro en otro canal, moviéndole a las dos partes, al gobierno y a las FARC, por favor, ese lo vamos a hacer también. Por favor, no se paren de la mesa hasta que haya un acuerdo de carácter político. Yo aclararía algo, el acuerdo es político y eso quiere decir que se incluyen todos los temas. Yo aclararía algo. ¿Se pueden separar o no? Yo aclararía algo porque, digamos, César ya va a una dimensión de los guerreristas. Yo soy pacifista, César, soy pacifista. Lo celebro. Soy pacifista convencido, pero indudablemente no voy a caer en una estratagema de un grupo que durante 50 años ha hecho lo que ha hecho, siendo parte del problema como victimario. 800.000 hectáreas de tierra en su poder, despojos, develado ante la opinión pública uno de sus grandes terratenientes, el Mono Jojoy. Eso es lo que no queremos, soy pacifista. Pero el hecho de ser pacifista no me lleva a mí a doblegarme y a someterme a una imposición tan dura. Pero también no es decirle general en esa posición, y la mesa está abierta para que ustedes puedan intervenir, decirle, por ejemplo, a quienes han propuesto y luchado por esta iniciativa, hombre, ustedes han sido manipulados. Rafael muy claro lo dice, no están siendo manipulados, es una propuesta de las FARC. César lo dijo. Rafael lo dice desde un inicio, es una propuesta de las FARC, no se dejen confundir. Hassan, pero en ese punto, si las FARC colocaran un documento... Yo no he dicho que estén manipulados. Pero si las FARC colocaran un documento del año 64, 74, 84 y 2004, hay que trabajar por la democracia en Colombia, entonces deberíamos satanizar la democracia. Ese es mi punto. Pero o sea, mi punto es, y yo creo, y yo recojo el punto de César, que dice es, analicemos la figura. A mí, sin yo ser un experto en el tema rural, lo que entiendo que ha dicho el profesor Fajardo, el profesor Alfredo Molano, personas como Héctor Mondragón, que empujaron esta figura en el año 94, es aquí hay que proteger la pequeña economía campesina. ¿Por qué? Porque es que los grandes se tragan al chiquito. O sea, dos cifras, mire, cuando hablamos de 30 millones de hectáreas, entonces, 30 millones de hectáreas, por ejemplo, en Colombia, que pueden hacer, que se hacen mal uso, evidentemente hay un gran cuestionamiento sobre el uso de la tierra, y lo hacen muchos. La gran pregunta es, si la gran reforma agraria que necesita el país, si la gran redistribución de la tierra que necesita el país, y por supuesto muchos campesinos, se debe hacer de esta forma o de otra forma. Hassan, ahí hay varias cosas, mire. Aquí hay un cuento de que los enemigos de la distribución de la tierra, ¿quiénes tienen la tierra de Bogotá hacia el sur del país? Yo he recorrido, es que yo he ido allá a esas zonas donde no ha ido nadie, que son zonas de, además de influencia fariana, y he hablado con farianos allá en el terreno. Esos son territorios que están ampliamente en manos de las FARC. Allá no están los granaderos terratenientes que señalan y que señalan aquí al señor Laforí. No, eso está en manos de los señores de las FARC o de organizaciones vinculadas a las FARC. ¿Sabe cómo funciona, por ejemplo, Puerto Cachicamo, la población? Por eso esto hay que analizarlo con mucho cuidado. Usted sabe muy bien, señor Jerez. Realmente porque tengo que hacer la pausa. Usted sabe muy bien, señor Jerez, que hay unos mecanismos de control social que son las juntas de acción comunal. Estuve en Puerto Cachicamo. Le pregunté al campesino, una zona abandonada por el Estado, que es el otro tema. Bueno, no hay Estado en esa zona. Le dije, sí. ¿Qué hacemos? ¿Traemos dos, tres días brigadas médicas para atender los problemas de salud acá? El señor campesino, unos 60 años, se le iluminaban los ojos, nunca se me va a olvidar. Pero me contestó, usted entenderá que aquí las decisiones las tomo yo. Las toma la Asamblea General. La Asamblea General son las FARC. Vamos a la pausa porque quiero que sigamos ampliando el tema y ya regresamos en 300. Pues mire, yo no sé, porque yo creo que el gobierno hace una cantidad de declaraciones generando expectativas que en el fondo no concuerdan con lo que está negociado. Ni concuerda tampoco con lo que las FARC en la rueda de prensa dicen después que se sientan durante la mañana con los negociadores. Por consiguiente, creo que el país está en babia. Ahora bien, si lo que van a firmar son cosas como la que estamos escuchando hoy, pues me parece que el país no está dispuesto a que el gobierno negocie en esos términos. Es más, creo que si el gobierno termina firmando ese papel, no habrá mecanismo refrendatorio para que eventualmente puedan garantizarle a la FARC lo que allí está consignado. Un acuerdo con impunidad, tratando de vender un desarrollo rural que no se compadece con lo que el país eventualmente tendría que hacer en el curso de estos años, pero al mismo tiempo volviendo conexos los delitos de narcotráfico y de lesa humanidad, yo siento que ni la comunidad internacional ni el país nacional es capaz de avalar para que el gobierno avance en esa dirección.
Regresamos a 360. Ese es José Félix Lafourie de Fedegan, por supuesto, dando su perspectiva de lo que puede significar lo que firme el gobierno o no. Luis, el gobierno está comprometido con la paz. El presidente Santos ha dicho que todo indica, y al paso que va, que posiblemente antes del 2014, por lo menos en el 2014, ya hay un acuerdo firmado. ¿Eso qué significa? ¿Eso significa que esto se va a conceder como está o que esto se va a frenar y no avanza? Porque usted muy claro lo ha dicho en este debate. Si hay un tema neurálgico, es el tema agrario. Y es el tema, por supuesto, que ha planteado las FARC en esta medida. ¿Usted cómo ve esa perspectiva para empezar con nuestras conclusiones? No, yo creo que la base del acuerdo con las FARC está en el tema rural. O sea, ahí está el 60-70% de las posibilidades de un acuerdo. Y me parece que ese acuerdo tiene que definir dos grandes temas. La concentración de la propiedad, ¿cierto? Y el uso de la propiedad. No son los únicos temas, pero tiene que marcar un derrotero para que la propiedad no esté tan concentrada y para que se pueda diversificar de una ganadería ineficiente, ¿cierto?, a una posibilidad de agricultura donde entren grandes, pequeños y medianos. Y me parece que la figura de zona de reserva campesina es una muy buena posibilidad de avanzar. Hay un tema que no quiero dejar pasar y es el siguiente. Claramente aquí las FARC están hablando de zonas de reserva campesina. Sabemos claramente porque con usted nos hemos sentado también en esta mesa con miembros del ELN que están buscando pero de alguna u otra forma. Pero en las mismas condiciones sí, de las reservas indígenas. Y yo les pregunto, entonces si esto se concede, el día de mañana puede llegar el ELN a sentarse y decir nosotros queremos zonas de reserva minera pero y hay que concedérselas. Pero lo que me parece es que el tema es, y aquí termino para dar la palabra a mis colegas de mesa, es aquí hay que hacer un reordenamiento del tema rural y eso tiene unos intereses en un campesinado sin tierra y con poca tierra. Y eso se puede hacer, se debe hacer y se puede promover en este marco de negociación. Por supuesto, yo creo que hay que debatir el detalle, pero general, es importante. ¿Qué dice usted? Hay un interés del campesinado, pero esos intereses del campesinado no pueden ser una apropiación que haga la FARC. Eso es lo que estamos debatiendo. La FARC hay que limitarles esa iniciativa, que es una iniciativa estratégica. Miren lo que está pasando en el Cauca. En el Cauca en este momento es el epicentro estratégico de la FARC. ¿Y en dónde han logrado fortalecerse? Pues a través de esta figura de la Jurisdicción Especial de los Indígenas. La han explotado, la han llevado a tanto, que han presionado a los indígenas para que, por ejemplo, desbaraten las trincheras. Es decir, llevan a los indígenas a una situación de guerra, de participación. ¿Por qué los indígenas tienen que ir a destruir la legitimidad? Entonces, encuentra uno que hay una necesidad de la FARC de recuperar su poder local desde una retaguardia social que lo van a hacer a través de las políticas. Mire, yo creo que hay que decir una cosa también, y es que para que haya paz en este país, para que cese la violencia, dependiente de cómo se llama el grupo que la perpetra, nosotros necesitamos articular ese territorio, que hoy no está plenamente articulado el país. Pero eso no se hace simplemente combatiendo a estos terroristas, sino también se hace y fundamentalmente construyendo institucionalidad democrática, imperio de la ley y legitimidad. El problema que tenemos en esas zonas es que no hay Estado. Entonces usted puede desmovilizar a las FARC, pero si usted no logra construir Estado de Derecho, legitimidad, condiciones de bienestar, integración social, económica y política de esos amplios territorios del sur del país especialmente, la situación de violencia va a continuar. Déjeme señalar dos cosas más. Lo que no puede ser aceptable es que se diga, primero, que reformas de este nivel que van a fragmentar y dividir el Estado colombiano, el territorio, republiquetas que van a tener administración de justicia, que pretenden tener administración de la seguridad, que pretenden ser estados dentro del Estado, sean una salida hacia la paz. Tal y como está planteado, es un camino hacia la guerra. Deme sus conclusiones, concluyo bueno, este debate. Antes de concluir, quiero decir, tengo que reivindicar a las Juntas de Acción Comunal. Llevo 15 años trabajando con organizaciones campesinas. No son un mecanismo de control social, son el corazón de la vereda, el escenario de participación política y social, entre otras muchas regiones donde no hay Estado, ¿cierto? Que son esas zonas de reserva campesina, son un núcleo fundamental. Yo quiero invitar a todos y a todos los campesinos a que participen activamente y quiero invitarlos a todos ustedes, general, al señor Guarín, Luis Eduardo, a que vayamos este 22 y 23 de marzo a San Vicente del Caguán, a que nos acompañen allí. Allí vamos a
presentar nuestra propuesta a la sociedad colombiana, pero también a las partes del proceso de paz, al gobierno y a las FARC. Los hemos invitado nosotros, invitamos a las FARC. Ha dicho que también va a ser presencia. Va a ser presencia de manera virtual. Lo han dicho, allí presentaremos nuestra propuesta de sistema y el programa nacional de zonas de reserva. Yo voy, pero estoy de acuerdo con César. Estoy de acuerdo con César. Está totalmente. Podemos ir, pero si usted responde a las FARC. Estoy de acuerdo con César. Usted le dice a las FARC que las FARC no son sus voceros. Estoy de acuerdo con César. Estoy de acuerdo, pero. Adelante. Me cortaron. Nosotros estamos convencidos que las zonas de reserva campesina son una oportunidad para el logro de la paz, que pueden ayudar a solucionar el problema del acceso, la formalización, ¿cierto? Y alcanzar unos niveles de reforma agraria que requiere el país, ¿cierto? Como un elemento fundamental, ¿cierto? Si no se soluciona el problema de la tierra en Colombia, la guerra va a ser... Se nos acabó el tiempo. Sí, 10 segundos. Estoy de acuerdo con retomar las bondades de la figura que plantea César, pero sin exponer a Colombia a que pierda su soberanía. Pero hasta ahora esas bondades no existen, han sido un fracaso. Caballeros, ha sido un placer y gracias por aceptar la invitación. Luis Ellis, Rafael Guarín, por supuesto, César Jerez y General Jairo Delgado. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita de nuevo mañana aquí a la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.